Las obras de construcción que se realizan en el centro de la ciudad se han constituido en un peligro para los peatones que a diario transitan por ese lugar. Caminos estrechos, puentes improvisados con madera y operadores de maquinaria pesada que no respetan a los transeúntes en su camino son solo algunos de los casos que se pueden observar a simple vista. El cierre de varias de las calles se ha convertido en un laberinto en el que adultos mayores y personas con discapacidad motriz y visual sufren para sortear los embates de las obras. Montículos de tierra, madera, fierros y varillas se han convertido en obstáculos que, al ser regados sobre las calles, obstaculizan el paso libre de los transeúntes. Con imágenes de Mauricio Jiménez, El Diario.